Bueno, seguimos con más personajes, personas que fueron elegidos de la entera confianza de la alcaldesa Paola Castillo. Estamos con Milton Guerrero, secretario de Gestión Institucional. Bueno, Milton, cuéntale a todos nuestros seguidores el compromiso personal tuyo, ¿sí? Como gran ser humano que eres, y la responsabilidad que acabas de aceptar para ejercer todas esas funciones. Vamos a la voz del pueblo para que conozcamos al doctor Milton Guerrero. Bueno, a la voz del pueblo, muchas gracias por acompañarnos antes, durante, y esperamos que en lo que llegue, en lo que viene del gobierno, porque Jamundí nos necesita a todos. Hacemos un compromiso con Jamundí para plantear una estrategia de revolución del servicio. Los jamundeños deben empezar a sentir que Jamundí está cambiando. Y para cambiar, vamos a hacer que todo nuestro personal, todo nuestro equipo de trabajo, tenga las capacidades, las condiciones y sobre todo el compromiso para quedarse con Jamundí, para enamorarse de Jamundí y para darle lo mejor a los jamundeños. Así que desde la Secretaría de Gestión Institucional empezaremos la estrategia para revolucionar el servicio. Y doctor, muchas gracias por esas palabras, gracias por este espacio hacia la voz del pueblo. De corazón, como medio de comunicación, le deseamos muchísimos éxitos, mucha sabiduría. Y como lo dijimos ya anteriormente, que la palabra servir, que se utilizó mucho en esta presentación de este gabinete, sea una realidad. Que todos los jamundeños sientan esa tranquilidad de que van a ser recibidos con amor y con mucha sabiduría. Jamundí puede estar tranquilo que vamos a dar lo mejor de nosotros para que los jamundeños sientan el cambio y sientan de verdad que vinimos a servir. Listo, doctor. Muchísimas gracias y que tenga un excelente día. Dios te bendiga. Estaremos pendientes con más secretarios, con más personas de confianza para ejercer los cargos en el gabinete de este nuevo gobierno. Somos la voz del pueblo y siempre vamos a estar informando.